punto sincero. Punto cinco. No, pero no habíamos dicho que punto sincero. No, lo ha dicho solo Cruz, pero... Claro, nadie ha confirmado, perdón. Pero condonamos, condonamos. Frank, eso criticó el único canal. Maravilloso, no me acordaba de eso. Es maravilloso. Si haces así, ¿qué ocurre? Ah, que salía también algo, se ponía a llover. ¡Oh! pero haznos. Ese ya lo he hecho. Ah, ya lo has hecho. Ah, no me he enterado, Estaba mirando. Perdón. Ah, sí. Los corazoncitos. Pues eso, bienvenidos a Sexto Crítico, el único canal en el que se vacían los becerros de boca 12 horas. No estamos, ¿eh? ¿No estamos? No estamos, sí. Está todavía la cuenta atrás. No, no, yo no os estoy viendo. Actualiza en el pasado. Actualiza, Francisco. Lag, hermano. Ah, ya estoy. Es que estoy en un vídeo de la semana pasada o algo. Oye, estaba todo de ya estoy, no estamos. Ya estoy. Guau, pues verás cómo te ves con boina. Te queda muy bien la boina. Lo vas a descubrir. Es eso, tío. Llega a verse a sí mismo con otra ropa y se raya como mogollón. Con el sueño que tiene este hombre hubiera sido súper guapo. Mirando la pantalla. Diciendo cosas a ver si las repite. Entonces, y por casualidad una la repite, se queda más rayado todavía. Suena petardeado, dicen. Vamos a ver, que estamos. A ver, hay alguien golpeando un micro. Petardos. Petardos. ¿Qué está ocurriendo? Lo de la cámara, la cámara inteligente de Fran me trae loquísimo porque no se mueve sola, tío. Diego, no sé, no se oye bien. No pasa nada. Hemos comentado tarde porque tampoco hemos tenido problemas técnicos. O sea, es el canal. No hemos comenzado tarde. Hemos comenzado porque somos como Gandalf. Igual. Viejos y chochos. No somos viejos. Perdona. Nosotros somos chochos. Bastante, es como si algo estuviera. Como si tuvieras algún proceso de alta. Diego, estás bajando pornografía otra vez. No he bajado pornografía en mi vida. En tu vida. Todo streaming. Todo. No estoy diciendo que me más gorda. No, pues hoy igual hoy no está ni en el top 5. No sé qué puede. Diego, Diego, nos estás haciendo bullying porque quieres ser el mejor del canal. Quieres que sea el más guapo. Que se le oiga mejor, que se le vea mejor. ¿Qué es esto? Intentarlo lo intento, pero no lo consigo siempre. Oye, ya cenado, Diego, puedes dejar tu última ya, todo bien. Estás muy guapo, Fran. Ya. Es muy larga la camiseta esa. ¿Verdad? Hostia, vale, al principio como estaba tapando parte, yo lo que estaba viendo era Batman, sí, pero con la bandera de España. Y es muy confuso. Voy a cambiar un momento de pantalla, a ver si... Ya, pero yo tengo problemas de visión. ¿Va es mi internet? Sí, en Discord yo lo oigo todo bien. El stream está saliendo. Venga, voy a reiniciar. Ahí, hola internet. Caca, culo, pedo, pis. Ahora estamos. ¿El sexo? Por traer un throwback así clásico. Ya se nos oye bien. El sexo. Bien. No, digo mal, he dicho mal a lo que no era. Bien, da igual. Dicen que el sexo se oye bien. Son investigos a Franz lo vais a contar. Sí. El sexo se oye bien. Se oye bien, vamos.
Pero... si alguien que está aquí es vecino de Frank y está follando a volúmenes demasiado altos para la hora que son, imagínate. Desde aquí te digo que felicidades. Hay 15 personas en el chat. ¿Te imaginas? Sí. La verdad es que sí. Sí que lo hago. La vecina de Frank, que le ha oído que hace streaming y ha buscado el de esto y lo ha encontrado y está aquí escuchándole por primera vez y va y le caleamos así, tío. No. Esto... Señora vecina de Frank, ole por usted. La vecina de Frank nos vio una vez en Ropa la Esperanza. Se ha cruzado con Frank en el edificio. Ha dicho, este chico me suena. ¿Ha investigado de qué? Mirando el nombre del botón, buscando claro. En internet, descubriendo que este friki, persiguiendo toda nuestra trayectoria, le he visto jugar con nosotros y entonces, esta es la primera vez que está y le estamos diciendo que por favor deje de follar a la pobre mujer. No, señora, Y todo esto es porque Frank le echó la doble mirada y desde entonces así la cosa va. Terrible. A ver, yo no digo que deje de follar, yo digo que a las 2 de la mañana, un lunes... No sabes cuándo te llega el momento. A ver, no condonamos, pero... voy a decir una cosa, Frank, ni tan mal, ¿eh? Ojalá. Si puede. Ojalá. Sí, la verdad es que es más envidia que otra cosa y también falta de aislamiento en la pared. Sí. De aislamiento. Me gusta porque además Fran es súper buena persona porque en vez de decir voy a quejarme a mi vecina, está diciendo bueno, pues voy a aislar mi pared para que la señora pueda seguir follando el lunes a las 2 de la mañana. Sales por la ventana, ¡ya he aislado! ¡Puedes follar al volumen que quieras! Y cierras la ventana. Como lo que te pasa en nota, le hagas el favor de hacer menos ruido por la noche, pero al revés. Ya puedes hacer todo el ruido que quieras. Tienes permiso. He hecho obra por ti, reina. Bueno, ¿qué? ¿Jugamos a esta cosa? Venga, va, sí, ¿por qué no? Ah, sí. O podemos seguir hablando de cosas aleatorias, que también es muy divertido. No, hay que salvar la vida del padre profesor Sir Timothy Walsh. ¿Cómo se nota que estás off character? Lo he dicho bien todas las veces. Hazme un clip de una sola vez que lo haya dicho mal. Uno, hazme un clip. Lo que me gusta picar a Samuel es una cosa que no está escrita. Es increíble. A mí a estas alturas decirlo mal ya me cuesta. Te felicito por decirlo mal a propósito, así. Claro. Sí, claro, sí. Lo intentas decir mal a propósito y te lo dices bien, ¿verdad? Porque lo estás pensando mal. No. Me hago un lío. Bueno, pues nada, esto es Ezos, nuestra partida de Monster of the Week. Monster of the Week es un sistema muy guay que nos pasamos por el forro, principalmente. ¿Vale? Os voy a recordar varias cositas. Mirad los movimientos, mirad vuestros movimientos y a veces va bien estar pensando en cómo puedo usar este movimiento, ¿vale? Cómo puedo enfocar la situación para usar este movimiento, bullshiteadme todo lo que queráis. Decidme, oye, ¿tú crees que podría meter este movimiento de esta forma? Si me lo vendéis bien, guay. A veces os diré, oye, pues no, pero este otro sí que me encajaría más. Y creo que ya está. ¿Qué pasó la semana pasada en Ezos, nuestra partida de rol de Monster of the Week? Quiero investigar misterio. Me han dicho que tengo que decir que quiero investigar misterio, así que... Todavía no, corta, estamos en el resumen. Espera un poquito. Ah, vale, perdón, investigar el misterio, investigar el misterio cuando ya sabéis a qué se estáis enfrentando, igual no es muy útil. Llego tarde, como si... Vale, pues nada. Puedes deducirlo dale. Ahora. O sea... Puedes decir, ajá, a ver... Gracioso. Ya lo dije. Por eso puedes entrar y decir, ¿veis? Y ya está. Esa es tu escena inicial. Vale. Sí, pero la semana pasada descubrimos que hay una secta, porque es una secta al final, cuando empezamos a investigar a nuestro señor, que por alguna razón, mi cerebro dice que es Mauricio Colmenero, es el nombre que me sale para el señor, pero no es Pelayo. Pelayo en turno, pero por alguna razón. En cualquier caso, ese señor ha resultado ser el líder de una secta, no se podía. No se podía saber, al final no se veía venir. Pero que haya una secta no implica que el buen funcionamiento de esta sea por culpa de esa secta. Tiene una mascota grande y que la mascota tiene hambre. Hemos descubierto porque hemos secuestrado a un señor y entonces hemos descubierto el increíble mundo de las estructuras de secta. Que son recolección, follación, guardiación. Son los tres estatus del sectario estándar. O sea, cuando el guardia dijo, no, si yo estaba bien en las orgías. Sí, es que tenía aspiraciones humildes. Se conformaba con los mandos intermedios. Management. Eso es. Normal que hagan tantos middle managers.
¿Será la vecina de Fran Middle Management? Bueno, la cuestión es que después de eso hemos secuestrado al señor con el... Hemos secuestrado al señor y además de eso hemos hecho una donación. La donación soy yo, a la secta. Entonces, básicamente, estoy allí. Hemos descubierto que era una gorgona. Si alguien nos lo hubiera avisado, tendríamos mejores defensas, pero nadie dijo nada. Así que hemos ido hasta la... Estoy en el granero atrapado, hay una llave, ha abierto la puerta y habéis entrado todos extremadamente tarde para mí, para lo que es mi opinión del respecto. ¿Algo? ¿Me he dejado algo? No, está bastante bien, está bastante bien. Gente, cuando entráis veis lo que ha descrito el padre profesor Sir Timothy Walsh. Está agarrado a una... o sea, hay una criatura gigantesca agarrándole, ¿vale? Con el cabello hecho de serpientes siseantes que giran en todas direcciones y os ven. Y está Pelayo Antuno en medio de la sala, que se gira y os mira y dice: ya es demasiado tarde. Apuñalo. Estás un poco lejos por apuñalarlo. ¿Qué queréis? Ha previsto la jugada. Ha previsto la jugada. Le apuñalas. ¿Tú qué quieres apuñalar? ¿Qué más queréis hacer? Decidme qué queréis hacer, qué vais a hacer. Yo voy a ir a todo correr a coger, a lanzarme como un placaje para separar al... ¿Cómo es? Padre profesor Sir Timothy. Casi, venga, ¿ves? Es imposible. Hay un grupo de gente que no puede decirlo bien. Intentar separarlo, pero voy en plan placaje como si fuese esto un partido de fútbol americano. Hay distancia aquí, ¿eh? Yo voy corriendo y placarlo. Decidme lo que queréis hacer y luego lo organizamos. Blake. En principio, es claro, es que yo pensaba en que ella reaccionaría rápidamente y estudiaría a cómo actuar en ese momento. ¿Vale? Bajo presión. Vale, o sea, que quieres hacer una tirada de actuar bajo presión o... Sí, para reaccionar tácticamente, vale. ¿No? Ella, pues, lo detectaría como una situación de... Necesito reaccionar urgente y tiraría de lo que viera más. Vale, volvemos a eso luego. Sara, ¿qué querías decir tú? What? Estoy muteada. No, estás muteada. La verdad es que no. Además, si nos dices que esperemos que estás muteada, no, si estás muteada no funciona. Sí, es peor, ¿no? Vale, yo quiero usar... no. Ahora lo he perdido. No me parece bien. ¿Qué pinta tiene el granero mientras Chris lee? ¿Qué? Nada, termina. Force of Will. Lo que quiero hacer es... pues que por lo menos este señor no pueda dominar a la gorgona. ¿Vale? Que tampoco sé si es muy buena idea, pero a lo mejor la gorgona se enfada con el señor por haberla estado dominando y podemos hacer que vaya contra él. Entonces lo que es Force of Will. Desaparecer la magia que se está usando. Hacer pu 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 y que se vaya la magia. ¿Quieres desaparecer la magia que se está usando? Sí. A magical effect, blocking a spell or suspending a phenomenon. Vale, me vas a tener que decir qué spell o phenomenon quieres desaparecer, ¿vale? El que está provocando que este señor domine a la gorgona. Vale. Ok. La he roto. No, no. Ha roto mucho. No. Vale. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. Vale. Vale. ¿Y Sully, qué es lo que quieres hacer tú? Yo quería hacerme una idea de cómo es el granero porque no lo tengo en mi cabeza. Vale. El granero es una estructura bastante grande, diáfana. No hay nada más que la jaula de la gorgona que ahora mismo, pues, está. Habíamos dicho que había unas cortinas que la tapaban y había como una jaula y la habían abierto, ¿verdad? No recuerdo bien si habíamos hecho lo de la jaula o no. Y sí. La gorgona había había salido y te había intentado, bueno, te había cogido y te estaba por comer. Uh-huh. Os voy a decir... La distancia más o menos estamos manejando entre nosotros y la gorgona y entre la gorgona y las paredes, por ejemplo. Vale. Entre vosotros y la gorgona hay unos 30,
40, o sea, es muy grande, ¿vale? Unos 30 metros. Vale, está a tomar por culo, ok. Está lejos. No llegaríais como para hacer un no y saltar en medio. O sea, es un edificio muy grande. Vale, pensaba que era más pequeño. No, es un edificio grande porque es un bicho grande, ¿vale? Y de pared a pared no hay tanto. De pared a pared puede haber, no sé, 5 metros, de, o sea, por lado 10. A los lados de la jaula. Sí, es rectangular, es un edificio rectangular. Vale, vale, perfecto. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿Malón quiere apuñalar? ¿A quién? Al señor. Al señor. ¿Vale? Leticia, recuérdame una cosa. ¿Había más gente aquí? ¿No estaba solo el señor? ¿No había varios sectarios? Se habían marchado y se habían ido fuera, porque como tú les habías dicho, mis amigos van a venir y me van a tal, les habían mandado fuera. Y fuera de plano, esta gente ha conseguido escabullirse, digamos, porque se han puesto a hacer la guardia y entonces han decidido hacer una orgía en vez de vigilar. Middle management again. Sí, sí. Vale. De pronto. Sí. He decidido que no os iba a poner a nadie vigilando. Esta gente se ha pirado. O habéis acabado con ellos antes de poder entrar. Ok, vale. 2 para Blake no son nada. Con el movimiento que utilicé, al final te deja llegar en el momento adecuado. Oh, sí, sí, adecuado está de puta madre. Justo a la hora de la cena. Quiero decir, o sea, dependiendo de la tirada, te deja llegar en un cierto momento. No, sí, sí. Sí, sí. Lo estoy notando. Si consideras que el momento adecuado es que te deje meterte en medio del bicho del profesor, ¿vale? Pues te metes en medio del bicho del profesor. El momento adecuado era llegar a donde sí, estábamos. Sí, sí. No, todavía no. Al final lo que quiero actuar es bajo presión. El movimiento de actuar bajo presión. Vale. El movimiento de actuar bajo presión. Os comento exactamente, porque no sé si es exactamente lo que queréis hacer o no. Deberíais declarar un objetivo. Claro. ¿Qué queréis hacer exactamente? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis que dice, el movimiento cuando hagas que queráis, algo bajo presión o te mantengas firme para soportar la presión, tira frío. Con más de 10 lo consigues, con 7-9 te acobardas, dudas o te quedas paralizado. ¿Qué queréis? O sea, actuar bajo presión no es actúo bajo presión y gano, sino quiero hacer tal cosa. Creo que esta acción triggerea este movimiento. ¿Qué impacto queréis tener en la escena? Claro. También pensad que tenéis ayudar, tenéis enzarzarse en un combate. Acordaros que enzarzarse en un combate significa enzarzarse, significa que tú pegas pero recibes. Por eso el otro día, cuando le intentaste pegar al sectario, Blake, tú también recibiste, porque este movimiento es bidireccional, ¿vale? Lo que dice este movimiento es, una pelea tú no vas y partes la pana, te la parten también la cara. Entonces, es... vale. Yo voy a sacar el revólver. Espera, discúlpame, un segundito, que voy a terminar. También tenéis evaluar un problema, que es, voy a observar la situación, voy a ver, entonces, el de evaluar un problema significa, evaluas la situación, un problema repentino, tiras astuto, si tienes éxito, puedes hacerle preguntas al guardián. Las preguntas son, ¿cuál es la mejor ruta de escape? ¿Qué enemigo es más vulnerable? ¿Qué enemigo representa la mayor amenaza? ¿Hay algún peligro del que no me haya dado cuenta? ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los demás? ¿O alguna otra que se os ocurra relacionado con esto? ¿Vale? Perdón, es que yo mi idea era hacer eso, pero vale, perfecto. Ese era el movimiento que yo pensaba. Por eso os quería repasar los movimientos para que veáis alguno que os... Era leer una mala situación lo que yo quería. Vale, pues ve tirándome leer una mala situación y según lo que saques me puedes hacer preguntas y eso a lo mejor también puede ayudar a que des instrucciones a los demás. Un momento, perdona. Sully, tú habías dicho que querías... Yo quiero apartarme, sacar el revólver, quedarme un poco detrás de los que vayan a lanzarse a lo loco a morir. Y me gustaría disparar, hacer fuego de cobertura, en plan... intentar que Pelayo se cubra o ver si la Gorgona responde de forma que a ver si el fuego de cobertura puede darle alguna ventaja a mis compañeros en sus acciones, a alguno de mis compañeros en sus acciones. Estoy intentando hacer ayudar a alguien. Vale. Sara. Tengo una pregunta. Sí. Miro a mi alrededor. ¿Veo algún algo que me parezca que pueda ser algún resto de gorgona, una escama, un pelito, una
Un mojón. Uña. Un serpiente. Dentro de la jaula. Dentro de la jaula. Dentro de la jaula. I mean, ¿es eso o puedes ir fuera por el cubo de la caca de Gorgona? No hemos hablado del cultista que tiene que ir con el cubo de la caca de Gorgona para sacarla fuera todos los días. No si hemos hablado de eso. Se turnan como el cubo. Creo que no puede haber nada más personal que caca. Que la caca. Podemos decir que puedes encontrar algún resto de Gorgona. Sí. Vale, pues lo cojo también. Vale. Pensad que no, en este juego no hay iniciativa, ¿vale? Pero tenéis que ser conscientes del tiempo, ¿vale? Ahora mismo estamos como pausados, porque estáis todos decidiendo lo que vais a hacer. Y estamos poniendo un poco en orden la ficción, porque como no hay iniciativa de nuevo, vamos a intentar ordenar un poco lo que hacéis. Vais a actuar todos más o menos a la vez, van a estar pasando cosas a la vez, pero como los movimientos implican hacer tiradas, resultados y todo, pues no podemos, ¿vale? Me gustaría que todo el mundo supiera lo que van a hacer los demás para que todo ocurra un poco a la vez. Vale. Fran, ¿me da la sensación de que tú también querías comentar? No, yo solo quiero. Tú vas a apuñalar al señor. Vale. Yo lo tengo clarísimo. Vamos. Vale. Y entonces, Olivio, ¿qué va a hacer finalmente? Yo quiero separar al padre de la Gorgona. Entonces, ¿quieres actuar bajo presión para ver si logras sobreponerte al miedo que te causa esta criatura gigantesca y lanzarte y separar al padre de la... Para coger un poco de espacio de entre la Gorgona y el... Vale. Pues por orden, si os parece. Blake, como quería observar la situación y ver lo que ocurre, yo creo que sería lógico que tirara primero y según lo que saque, pues se le indica. Creo que has tirado, ¿verdad? Sí. Vale, ¿qué has sacado? 7, tengo un punto, una pregunta. Vale, pues con un punto tienes una pregunta. Vale, quiero saber cuál es la mejor forma de proteger al profesor. Vale. Namaste. Namaste. ¿Tienes la sensación de que la criatura... es dura, es resistente, es poderosa y no va a ser fácil terminar con ella en combate, ¿vale? Pero sabes que Pelayo ha estado controlándola todo este tiempo. Si crees que Pelayo es la clave para poder volver a controlar a esta criatura, por lo menos detenerla. También sabes que la mirada de la Gorgona es un arma muy potente, y aunque es verdad que cuando Sara ha hecho el viaje astral se ha paralizado, Pelayo no parece tener problemas en mirarla sin que tenga efecto sobre él la mirada esta de la Gorgona. ¿Vale? Vale. Pues en base a eso, saldría disparada para reducir a Pelayo. Vale. Lo tenemos en cuenta y luego te digo lo que ocurre. Porque mucha gente quiere ir a por Pelayo, entonces, Sully, tú querías dispararle para poder ayudar a que los demás hagan cosas. ¿Estás muteado? La acción de ayudar solamente ayuda a una persona. Vale. Entonces, si veo que veo las intenciones de Blake, voy a intentar disparar en dirección a Pelayo para ponérselo más sencillo a ella. Tiene sentido, porque además lleváis 2 años trabajando muy en sincronía y es posible que este tipo de actuaciones os salgan muy naturalmente. Si Pelayo intenta cubrirse o algo, tendrá más fácil ser Blake poder reducirlo. Vale. ¿Has hecho la tirada? No, todavía no. Dale, please. Se lee esto y se dice que hay que tirar frío. Perdona, Leticia, la experiencia es con menos de 6, ¿no? El 7 no me marco experiencia ni nada. 10. Vale, con un 10 ayudas un momento. Ayuda. Con un 10 le das más 2, ¿vale? ¿Ah? Sí. Con 10 o más le das un +2 a ayudar. O un -2 si interfieres.
¿no? ¿Dónde estás viendo eso? Ayudar a alguien. Cuando ayudes a otro cazador, tira frío. Con 10 más, ayuda les concede un más 1. Con 7, 9, más 1. Pero sí. Pues estoy mirando en una hoja que os pasé que debe estar incorrecto. Vale. Pues sí, sí. Te creo, porque además tengo aquí el libro y probablemente el libro lo diga mejor. Es que os pasé una hoja del resumen. Lo que pone igualmente es luego es distinto, sí, pero. Vale, pues un momento, un segundito. Más 2 me parece muy tocho. Me parece muy tocho, sí. Pero bueno. Tal y como está aquí, es más 1. Y venga, si es pues 19, más 1, pero con consecuencias. Pero con consecuencias. Pues sí, me parece lógico. Vale. Le das un más 1 a. A Blake cuando a Blake. Le vuelva a tocar y vuelva a intentar reducir a. Vale. Al MF. ¿Quién? ¿Había más personas que querían ir a por Pelayo? ¿Malone, vas a apuñalar a Pelayo? Sí. Vale, yo creo que esto sí que es enzarzarse si te vas a tirar a apuñalarle. La escena es: está Sully, Blake, veis que rápidamente escanea la situación, hace un movimiento hacia Pelayo al mismo tiempo que. Malone no ha escaneado la situación y se ha tirado directamente por el señor enzarzando una cuchillo gritando. ¿Vale? Sully, que ha visto que Pelayo está bastante encarado a sus compañeros, le ha disparado para obligar a que tenga que. No le has disparado a dar, sino has hecho como. ¿No? O sea, has intentado llamar su atención. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. Entonces, para ayudar a que lo que luego haga Blake tenga más éxito. Malón, no sé, tira a pegarte con este señor. Enzárzate a hostias. Ya sabemos cómo va a morir Malón. Por si acaso, yo estoy chilling y vibing. Yo considero que estoy atrapado y que no estoy haciendo nada esta ronda, ¿vale? Dice, ya hago algo. Sí, sí. Puedes hacer lo que quieras esta ronda. Sí, sí, pero yo estoy chilling. Pero yo estoy eligiendo como jugador, estoy eligiendo esta ronda, chilear y mirar en general. Es como, sí, bueno, igual acabo en la boca del bicho. A partir de ahí ya vamos viendo. Te voy a hacer un grapple que no te lo han hecho es en tu vida. Es duro, sí. Vale. Estoy inventando. ¡Hala! ¿Has sacado un mogollón? Has sacado un 10. Vale. Con un 10. Actuar bajo. Perdón, fue otra de hostias. Sí. No hay mejor cuchillo. Con un 10, aparte de hacerle el daño que tenga tu cuchillo, ¿vale? Le tienes además un efecto extra. Le añades 1 al daño. Tú recibes menos daño. Lo colocas en una situación que a ti te interese. ¿Vale? O lo empujas o haces que se tropiece. O lo pones en el camino de Blake. O lo que quieras. O ganas un más 1 en la siguiente tirada para ti o para otro jugador. La siguiente tirada puede ser apuñalar otra vez. Sí. Pero cuando le toque otra vez. O sea, puede ser para ti, pero. Sí, no, no. Yo estoy muy centrado, yo estoy a tope con apuñalar. Vale, ¿le has apuñalado? Le he apuñalado, me voy a quedar más 1. ¿Cuánto hace tu cuchillo? Ah, hace 1 de daño. Hace 1. Porque vale. Es un cuchillo. Pero sí. No sé. ¿El arma de Malone es un cuchillo de cubertería? Pregunto. ¿Es un cuchillo normal? No. ¿Que están ligeramente romos? O... Canónicamente tengo varios, ¿vale? O sea, tengo un cuchillo grande, uh-huh. Que es rollo de vuestra boda. Sí. Luego tengo cuchillos arrojadizos, que pone. Tengo muchos. Luego tengo las navajas. Tengo muchos. Ahí pone muchos. Y luego tengo la navaja esta automática, que se llevó la Malonet. Y luego tengo una pistola, que creo que me la dejó la furgoneta o no sé, pero... La caja de Malone es como Malone. De pronto tiene tengo muchos y no se sabe... Pero sí, la apuñaló con el cuchillo grande. ¿Alguien pensaba que Malone iba a ser nuestro tanque principal cuando comenzamos esta campaña? Vale, pues digamos que el cuchillo grande, vamos a poner que el cuchillo grande hace 2, ¿no? Bueno, vale. Yo creo que si es grande... Se lo puedo dejar clavado, tengo más. Se lo puedes dejar... A ver, ¿eliges dejarle clavado el cuchillo? Sí. Vale.
Básicamente, Malone corre, le clava el cuchillo, el señor se estaba escapando de los disparos de Sully. De repente tiene un cuchillo clavado, ¿dónde? No sé, en el brazo, en el estómago. Hombre, lo suyo sería ir por el estómago, ¿no? Vale, cuando te acercas para apuñalar en el estómago y dejarle tu vega cuchillo clavado en el estómago, él te agarra del brazo y te pone la mano en el brazo, ¿vale? Y arde. Te hace un punto de daño y te deja la mano marcada y la camisa chamuscada. El olor a carne quemada llena tus fosas nasales y... Duele. Olivio, mientras todo esto está ocurriendo... Yo estoy corriendo. Corres hacia el profesor. ¿Has hecho la tirada? No. Venga. Tírala, por favor. ¡Joder! No hay fallos hoy. Hoy todo bien. Hoy se actúa bajo presión y todo lo que haga falta. Vale, pues con un 10 haces lo que tú querías hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues ir corriendo y como si fuese un atacante de un equipo contrario de fútbol americano, le hago un placaje y me lo arrastro hacia adelante para separarlo de entre la gorgona. Vale. Y Pelayo, que imagino que estará más o menos. Profesor, padre profesor. Cuéntame, dime, voz de ultratumba. Una garra enorme te ha sujetado, te ha levantado en el aire y has visto unas fauces llenas de dientes acercarse a ti. En realidad tú te estás acercando a ellas, pero desde tu perspectiva, ¿vale? Si puede verse en cámara lenta como salto para que... Vale. Y de pronto has oído... Algo te ha golpeado, ¿vale? Y has caído rodando en el suelo, envuelto en algo que te das cuenta de que es Olivio. Que de hecho, Olivio ha girado para caer en el suelo y hacerte de colchón. Tú estás bastante más mazado y en forma que él. Pero sí, a día de hoy sí. Olivio se hace daño al caer el fornido cuerpo. Sí. El profesor sobre él. Me estoy haciendo más daño con tus músculos que con el suelo. Jefe, gracias, supongo. O sea, tampoco parecía muy hostil, solo... Mientras tus compañeros hacían todo esto, Sara, tú imagino que se estaba preparando un hechizo. ¿Estás...? Sí. Yo tengo varias cosas en mente. No sé si puedo hacer dos movimientos seguidos. No. Vale. ¿En qué estado está el señor este? ¿Qué señor? El Pelayo. Sí, Pelayo. Pues le han apuñalado. Sí. Y Blake está corriendo hacia él con la actitud asesina. Están a punto de golpearlo muy fuertemente. Está a punto de haber una colisión entre una fuerza imparable y un obstáculo inamovible. Déjame que piense, ¿vale? Un momento. Porque lo que quiero hacer... Bueno, sí. Sí. Ya se está concentrando. Estoy diciendo las palabras. ¿Qué ruido más raro hace? Desde que aprendí a lanzar hechizos, hace los hechizos de forma muy rara. Que iba a hacer una cosa, pero no sé si voy a hacer esa cosa. Voy a hacer la otra cosa. No, haz una cosa. Haz lo que tú quieres hacer. Voy a hacer la otra cosa. La otra cosa que voy a hacer es lo siguiente. Voy a echarle un hechizo a la gorgona para que literalmente... nos deje en paz a mí y a mi equipo. Déjame que desarrolle, ¿vale? Utilizando, no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, ya tú me vas diciendo. Utilizando Sympathetic Token, como he cogido un trozo de garra de gorgona, ¿vale? Tengo un +1 a usar magia contra ella, ¿vale? Y voy a hacer uno de mis hechizos habituales en el que le voy a cantar una canción para que nos deje en paz. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Te suena? Sí. ¿Dejarlos en paz qué implica? Que no nos va a perseguir. Mi intención es que no nos persiga a ninguno del equipo, pero también está por medio... Pelayo. Pelayo, gracias.
Entonces a lo mejor también le deja a él en paz. No lo sé. Pero que no nos persiga no implica que no nos coma. No, o sea, si no se mueve pero nos agarra, pues a lo que estamos en la jaula, pues lo que quieres es que no os ataque. Que no os ataque, que nos deje, ¿vale?, en paz. Es literalmente, okay, que nos deje en paz. Que no nos ataque, ¿vale? ¿Vale? Es que tengo hasta la canción. Vale, vale. Pues venga. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, sí. A mí me parece bien lo que tú quieres hacer. Vale. Pues veis a Sabrina que va corriendo, derrapa en el suelo, se pone ahí en medio del... No se acerca mucho, pero derrapa y se pone en medio de todo. Y así se concentra muy fuerte y dice: déjame. No, ¿cómo es esta canción? Espera un momento, que la tengo por aquí buscada. No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Vale, y ahora tiro. Jefe, ¿por qué ha derrapado para hacer eso? No entiendo la parte de derrapar. Es la más, de magia. Está haciendo en el suelo encima de Olivio. Sí, yo estoy tirado con él encima y estoy mirando a así fijamente a los ojos. Es como, la he oído derrapar. La he oído derrapar. ¿Por qué ha derrapado? No entiendo, jefe. No soy, vale, capaz, no soy capaz de soltarte todavía. ¿Tiro con los daditos de Sympathetic Token o tiro extraño? Deberías tirar hacer magia en principio, ¿no? Y luego ponerle el +1 que te da el Claro, vale. Es que he vuelto a perder eso. Son los daditos de que están arriba del todo. Arriba del todo, no. Pues por encima de todos los stats y tal, y uno de los estos es usar magia. O use magic, y tiene al lado daditos. ¿Qué? Con... Pero no me deja darle un +1. Bueno, pues se lo doy yo. ¿No te deja? Debería dejarte... Uno de estos debería cambiarte algo, pero... Si no, más ahora un 1 y ya está. Espérate. Weird, no me deja. ¿Ves? ¿Lo estás mirando tú? ¿Leticia? Te pone, cuando tiras con extraño, te pone input value y le puedes añadir el +1 aquí, ¿no? ¿O no? No. ¿No? ¿Te ha salido por detrás una pestañita pequeña detrás de la ficha de personaje, Chris? No, es verdad. Chris, cuando le des a submit, te va a salir el -. Ah, vale. Ahora sí, perdón. Vale, entonces le doy un +1. Sí. ¡Cruzan los dedos! ¡Qué salió! ¡Que no estoy bien! ¿Vale? Entonces, con un 12 tienes un mogollón de opciones, ¿vale? Los efectos. Uh-huh. Aparte de hacer lo que tú quieres, uh-huh, tienes efecto como le haces 1 de daño. Puedes darle +1 de por encantar, o sea, un +1 a un arma. En principio esto no creo que aplicaría, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Puedes hacer una cosa más allá de las limitaciones humanas. ¡Oh! Quiero hacer eso. Puedes, a los efectos que dice aquí, atrapar un monstruo, expulsar un espíritu, maldición de una persona, invocar un monstruo a este mundo, comunicarte con una cosa en un lenguaje que no compartís. ¡No! ¡Quiero comunicarme con la gorgona! Vale. Quiero... ¿Qué le vas a decir? Que no nos haga daño, por favor, que nosotros no queremos hacerle daño a ella, que a mí me... que siempre la he admirado profundamente, que me parece una diosísima. Y que lo único que quiero es que nos deje en paz y que si quiere que se puede comer al señor ese que le ha manipulado. No puedo. ¿Por qué? Tiene poder. Que te está... Vale. Espera que... Vale, estamos trabajando en ello. Pero mientras tanto no nos ataques. Yo te libro de ese cabrón. Diosa, que eres una diosa. Reina mía, qué guapa eres. Madre mía. La criatura nos va a atacar. Blake, ¿qué querías hacer tú contra Pelayo? Pues aprovechando que Malón lo ha apuñalado,
Blake intentaría cogerlo como de espaldas, como a ver, está entretenido mirando a Malone, pues intentaría llegar. Está entretenido mirando a Malone, mirándose el estómago con el cuchillo clavado, mirando a Malone, claro. Claro. Y básicamente le golpearía con un puñetazo con todas sus ganas. Porque además quiero usar. Tengo por aquí del libreto que cogí en su momento. Tengo por aquí Garras de la Bestia. Que creo que es del libro. Que es que todos mis ataques. Naturales suman más uno de daño. Vale. Al golpearle con mi cuerpo. Perfecto. Vale, más uno de daño. Al daño que le haga. Ok. Que no sé cuánto hago yo de daño con los golpes. Espérate. El cuerpo humano normalmente es uno de daño. Sí. Uno de daño. Bueno, pues haría otro de daño. No está nada mal. Y tenía también otra cosa. Bueno, ya si recibo daño, ya te digo otra cosa. Vale, entonces tiro duro directamente, ¿no? Sí, por favor. Con un más uno. El más uno es al daño que le hago, no a... Ah, bueno, no, la ventaja. Sí, la ventaja de la tirada. Ventaja que te ha dado... La ventaja me ha dado Sully, correcto. Sí. Uf. Ok. Vale. Con un 9 tú también vas a recibir daño, pero le vas a hacer... Entonces... un más dos, o sea, dos de daño, porque tienes uno por tu poder y uno por el ataque normal. Y tú también vas a recibir lo mismo. Le vas a pegar el puñetazo, él no te ve a tiempo para pararte, pero sí que lo mismo, gira la mano y te la pone encima y te quema. ¿Vale? Recibes uno de daño. Yo tengo el berserker, que no importa el daño que reciba. Puedo seguir mientras la pelea no se acabe y durante la pelea no puedo... no puedes caer. Tú no me puedes usar, no puedes usar movimiento de daño sobre mí y no puedo morir. Cuando la pelea acabe, todo el daño puede surgir. Sí puede usar movimientos de daño. Lo que no puede ser daño es dejarte inconsciente. Dejarte inconsciente. Eso, durante la pelea el guardián no puede usar movimiento de daño sobre ti y no puedes morir. No sé. Yo estoy leyendo la traducción que hace esto seguramente un poco patatera. Probablemente movimientos de daño significa asignarle daño directamente. Eso. Como consecuencia de cosas. Pero con movimientos normales. Vale. Me apunto uno de daño para después. Sí. Sully. Sí. ¿Tú quieres hacer algo más? ¿Alguien quiere hacer algo más? ¿Los demás quieres hacer algo más? ¿Yo puedo hacer otra cosa más? Estamos en un segundo turno, sí. ¡Oh! Está claramente reducido el... ¿El Pelayo? No. Pelayo está enfrentándose a Blake y a Malone, pero no parece estar claramente reducido. Vale. Al revés, o sea, está recibiendo mucho daño, pero no parece cansado, no parece físicamente que las heridas le estén pasando factura. Y parece eso, que su tacto quema y es peligroso. Pensando que queréis hacer todos este turno y me lo vais diciendo y lo vamos organizando otra vez como antes. Vale. Uribio y el padre están tirados en el suelo. Están haciendo ojitos en el suelo. No te enceles. Eso sí. Te iba a decir. Y... en este turno me pongo celoso. Era extraño. Ve pensando si quieres y los demás también ir pensando. El bicho ha salido de la jaula. El bicho ha salido de la jaula. ¿Ha salido? Ah, vale. Aún así, tengo una... Sí. Lo mío sería un subtipo de creo que es de... No sé si es investigar un misterio o es... que sería la de investigar fenómeno o la de... o la de leer una mala situación. Porque lo que estoy intentando es ver por qué este tipo parece estar chill, ¿vale? En ese sentido, como parece estar como más en plan... Aquí están pasando movidas y están pasando movidas extrañas en todo este asunto, entonces me gustaría investigar. Bueno, aquí hay una cosa aquí de investigar un fenómeno que es investigar fenómena. O sea, investigar un fenómeno y es en plan, ¿cómo está sucediendo este fenómeno en sí? O cómo, ¿eso es un movimiento que tiene tu personaje? No, es un movimiento principal. Es uno de los movimientos generales que cuando lo despliegas, el de investigar un misterio, se convierte. Ah, tiene una subsección que es investigar fenómenos.
Vamos a ver. No sé si es algún tipo de... Pero bueno. Aquí sale, desde luego, sale en la lista de Roll20. Si no lo te vale, leer una mala situación... Bueno, leer mala situación no son preguntas que me convenzan para lo que quiero... Bueno, si quieres usar eso, te lo voy a abrir un momento para ver exactamente... Investigar un misterio. Avanzado, investigar un misterio. Sí, sí, está en... No, y aparte de eso, justo debajo está investigar un fenómeno. Vale, no tengo claro, o sea, creo que esto es un... lo de los fenómenos creo que tiene que ver algo con algún otro tipo de movimiento de los... Sí, vale, de las pues expansiones, si no aplica, no pasa nada. Claro a qué aplica realmente esta expresión, cosa. Vale, entonces tampoco te sabría decir. Si quieres investigar un misterio y la respuesta pues que está oculto o qué está pasando... te puede dar sí, vale, la información pues, que tú tiramos necesitas. Por ahí, al final es más o menos similar, ¿vale? Pues podemos tirar por ahí, a ver qué tal. Vale, tú lo que quieres saber es por qué Pelayo está... Sí, sí que básicamente, la de qué está siendo ocultado aquí es eso, es como, esta, por ejemplo, en esa línea, en plan de, ¿hay algo que se me está escapando en toda esta situación, de todo este asunto? ¿Estamos haciéndole daño, pero lento y ya está? ¿O no está funcionando en absoluto? Sully, ¿tú qué querías hacer? Voy a, viendo que este tío ignora el daño normal y esas cosas... voy a acercarme, me voy a tirar la chaqueta, dejarla en el suelo, remangarme la camisa, mientras me acerco a la pelea que está teniendo con Olivio y Blake. No, con Blake y Malone. Y se me va abriendo la cara. Vale. Y Sara, tú querías hacer otro hechizo. Sí, yo quiero efectivamente ahora sí anular el fenómeno mágico que está provocando. Se me olvida cada vez, no me lo puedo creer. Pelayo, Cristina. Pelayo. Que Pelayo está teniendo sobre la Gorgona. Quiero que la Gorgona deje de estar manipulada. Rolada por Pelayo. ¿Vale? Ok. ¿Y Malón quiere apuñalar? Sí, le quiero tirar cuchillos, así en plan guay. Vale, le tiras. Venga, pues hacerme las tiradas. Vale. Blake, dime. Si ve a Sully venir y ve a Malone lanzar cuchillos y ve que golpear no le está haciendo mucho daño, va a intentar inmovilizarlo. Vale, pero tú ahí ya habías hecho tu acción que había sido... Ah, vale, perdón. Golpear. Vale, perdón. ¿Y Olivio? Yo viendo... lo que está pasando, quiero utilizar mi movimiento de genio táctico, que al final es leer una mala situación, porque quiero ver si está pasando algo más alrededor. Perfecto. Vale, venga. ¿Algo pues más? El profesor y Olivio básicamente están todavía abrazados en el suelo. Y además, ¿vale? Le estoy cogiendo, pero le voy... como palpando, como... Está duro y firme. Hasta llegar justo a la cintura. Es estrechita. Y ya te... perdona. Y mientras disculpa. Estáis los dos, en vez de... O sea, estabais mirando fijamente a los ojos y los dos habéis girado la cara hacia la Gorgona y estáis mirando fijamente la situación, analizando todo lo que está ocurriendo. Está bien, jefe, está bien. No, no está bien, por favor. El ojo no... Ok. Malón ha intentado a tirarle cuchillos al tío y ha fracasado. El profesor ha fracasado. ¿Tú cómo sacó un 14, Cris? Cristina, ¿cómo sacó un 14? Dos seises más dos en... Mira, pues mira. Además puedo utilizar magia, o sea, suerte. Para... La suerte no va así, ¿no? La suerte no va así. La suerte va para cuando fallas. O pone que si saco más de 10, puedo además gastar suerte para instantáneamente... Pero no tienes, creo que no tienes ese movimiento avanzado. Que el movimiento avanzado es cuando ya tienes más de 5 veces experiencia, te marcas avanzar un movimiento básico en el este. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con la experiencia que me acabo de sumar para llegar a 5 y fracasando hacia adelante? Vale. Bueno, pues he sacado 14. Vale. Vale, entonces
Por partes, ¿vale? ¿Cómo se va a quedar este señor? Sí. Yo quiero... Valor está tirando cuchillos y esos cuchillos están... te han timado, ¿vale? Son de goma, son de carnaval. Yo paso por al lado preparándome. Mal equilibrado. Sí. Me he equivocado y en vez de coger el bolsillo de los cuchillos, he pillado el bolsillo de los tranchetes. Eso es, entonces, le estoy tirando tranchetes. Haciendo pelayeso. Mientras tanto, el profesor está pensando, ¿es eso Stilton o es Cheddar? Es que si fuera Cheddar estaría muy bien, es uno de los quesos superiores, de los mejores quesos que jamás se han creado. Dios mío, ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un comentario. Qué rico. Malón, además tú te pisas una loncha de queso que hay en el suelo y te resbalas y te caes. ¡Oh, no! Patina mucho más Patina mucho más que una mondadura de queso, claro, porque no le ha quitado el plástico del plátano. ¿Uno de daño o dos? O... No, vamos a dejarlo que... Para no seguir acumulando daño, que me parece un poco absurdo, vamos a dejarlo en el que el siguiente turno tu actividad va a ser reducida, ¿vale? Vale. Olivio, ¿qué implica tu movimiento? Quiero preguntar si hay algún otro peligro del que no nos hayamos dado cuenta mientras estamos aquí peleando. Oh, esa es buena. Sorprendentemente, ves que los guardias no están tampoco actuando, ¿vale? No te da la sensación de que haya más peligros que la gorgona y este señor, que es muy poderoso, muy, muy poderoso. ¿Y recuerdas por qué os enviaron aquí? ¿Recuerdas por qué os enviaron aquí, verdad? Por las palabras. Vale. Sully, ¿tú querías morrearte con este señor? Sí. He visto que Blake ha intentado sujetarlo y no ha podido, ¿verdad? Sí. Voy a estirarme así un poco, voy a decirle, bueno, pues nada, esto va a doler. Y voy a ir corriendo hacia él y sí que le voy a intentar agarrar yo e inmovilizarle. Sabiendo que quema porque le he visto quemar a otra gente. Correcto. ¿Esto qué movimiento dirías que es? Yo creo que es liarse a hostias, ¿no? Pero no le quiero hacer daño. Quiero darle daño. Vale, pues entonces... Inmovilizarlo para que todo el mundo tenga un más uno. Mientras yo sufro daño... Vale. Pues entonces va a ser el movimiento ayudar, porque el movimiento ayudar también puede ser fastidiar a otra persona. Vale. Tienes las dos opciones, creo yo. Tú lo que quieres es retenerle, ¿no? Eso ¿te es. Parece correcto? Sí, y me gustaría que fuera un efecto ongoing. O sea, como sé que él hace daño todo el rato, ¿vale? Y yo puedo absorber daño porque soy un puto alien, ¿vale? Ir absorbiendo daño y dándole beneficio al resto mientras me muero. Vale. ¿Vale? Recuerda una cosa. Sí. Este señor tiene un cuchillo clavado en la barriga. Quería agarrarle como por detrás, como hacerle un... Vale, un headlock, como se llama. Venga. 5 y 3, 8 y 2, 10. Vale, perfecto. Pues... Le agarro con las piernas, con un candado de judo o lo que sea, como me haya enseñado Blake. Perfecto, pues lo tienes agarrado. Tú tienes la capacidad inmortal. ¿Vale? Y a ver, inmortal es una capacidad que no me hace inmortal realmente. No. O sea, puedo morir de daño. Sí. Básicamente lo que está ocurriendo es que el daño que él te está haciendo por su contacto, tú lo estás sufriendo, pero tu cuerpo se está regenerando a la vez. Entonces sufres daño, te duele, estás ardiendo, tu piel se está consumiendo y regenerando a la vez, y es un dolor terrible. No parece que vayas a morir de esto, pero vamos, no estás pasando nada bien. Sara. Ay. ¿Qué? Has tirado un 14. He tirado un 14. ¿Qué vas a hacer? Quiero... Esto, realmente lo que dice esto... Uh-huh. Es que...
la magia o el hechizo, el efecto que tiene este señor sobre la gorgona, se suspende temporalmente. ¿Vale? A ver. Entonces, mientras está, cuando yo no te perciba, que ya no tiene, como estoy en contacto con la gorgona, le voy a decir que le ataque a él. Que se lo coma. Cuando eso va a hacer que tengamos una gorgona con la palabra. Pero vale. Bueno, ya a ver. Pensaremos en eso más adelante. Estoy leyendo el movimiento. Sí, y es verdad que tu movimiento dice que con un +10 puedes gastar suerte para deshacer inmediatamente un hechizo muy poderoso. Ok. ¿Vale? Hay que ser muy, ¿vale? Que no es, vale, este vale. Es de tu movimiento específico. Vale. 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 Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Quiero hacer eso. ¿Vale? Porque no se me ocurre de qué forma hacer que la palabra salga de ese señor. ¿Vale? Entonces, ahora mismo lo que me preocupa... Ahora se la sacamos. ¿Esa lengua dónde está yendo, Suliva? ¿Suliva dónde está yendo la lengua? Vale, no. Es la vale, lengua. Entonces... Yo lo que quiero es que la gorgona deje de estar manipulada por este señor. ¿Quieres...? Vale. De acuerdo. Y decirle a la gorgona que si quiere, si le parece bien, si... Si lo convierte en piedra, no sale la palabra y lo deja, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pero eso no se me ocurrió a mí. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Que haga lo que considere. ¿Qué es lo que...? Vale. A ver, no puedes hacer todas las cosas a la vez. Ah, tu hechizo... Vale. O sea, no puedes estar haciendo un hechizo y hablando con la gorgona y diciéndole... ¿Sabes lo que quiero decir? Tu acción vale, es una vale. Acción. Vale, mi acción ¿vale? es... Hacer el hechizo. Exactamente. ¿Haces algún tipo de... es una magia tal cual, no, este no tiene canción, simplemente usas este poder? Dice, la descripción dice que utilizas tu fuerza de voluntad para disipar un efecto mágico. Estás ahí... Vale. Te concentras. Pues me concentro y aprieto muy fuerte e intento no tirarme un pedete. Vale. Me concentro muy fuerte. Te concentras muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No te lo tiras, no funciona. ¿Recuerdas todas las enseñanzas que te han dado tus tíes? Todo lo que aprendiste en la Universidad Invisible. Todo lo que has aprendido estos años en el infierno. Levito un poco y todo. Levitas un poco y todo. Se te pone el pelo así como... Vas para arriba. ¿Vale? Es un poco anime. Guay, guay. Wow. Bueno, ¿Qué Mario, déjalo. Notas en el interior de Pelayo como si hubiera un universo entero, oscuro y lleno de estrellas y dos orbes pulsantes en su interior. Sabes que hay uno que controla a la gorgona, que la mantiene tranquila y que la mantiene mansa sin hacerle daño. Y sabes que hay otro que está teniendo otro efecto sobre la gente de este lugar. Vale. Eliges deshacer el que tiene controlada a la gorgona. Totalmente, esa diosa merece ser libre. Aunque nos coma, ¿vale? No me importa. Pues alargas una mano, tocas los dos orbes parecían gigantescos e inmensos y muy lejos, pero cuando tú alargas la mano la perspectiva cambia y puedes coger ese pequeño... universo en tu mano y lo sacas de ese lugar, ¿vale? Vosotros lo que veis es como Pelayo se queda rígido durante un instante, como exhala y algo negro y viscoso aparece en la mano de Sara. Y veis cómo la gorgona de repente sus ojos brillan, os mira y Sara en tu cabeza os está mirando pero no se está haciendo nada, no se está haciendo daño, no se está afectando. En tu cabeza oyes gracias y la criatura salta por encima vuestro, sale corriendo, destruyendo la pared del granero. Ok, a mí no me está matando. Hago un gesto de... ¿Os acordáis de liberar a Willy? Cuando está... No. Tienes una palabra en la mano, Sara.
Tengo una palabra en la mano. ¿Qué vais a hacer? Yo tengo una pregunta para ti importante, Leticia. Lo digo por saber cómo de mucho estás dispuesta a este nivel de delirio a estas alturas de la campaña. Técnicamente he obtenido un nuevo coso del libreto, en plan, coger una nueva porque he llegado a 5. ¿Vale? Una de ellas me permite, pone literalmente que tienes un segundo personaje que jugar. Un segundo cazador que jugar. ¿Podría elegir una Malonet como elegida en este momento gracias al avance avanzado de esto? ¿Vas a llevar dos personajes? O sea, sí, solo que esta va a ser solo para los cameos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. No lo sé, no hay mucha explicación. Solo pone Create a Second Hunter to Play. Está tal cual, es como... Yo te estoy preguntando... ¿Dónde está eso? Si bajas para abajo, Advanced Improvements, porque ya tengo más de 5. Cuando ya tienes 5 de los de arriba, puedes coger alguno de los de Aiki. Y uno de ellos es crear un segundo jugador. Y es como, ¿puedo tener mi niña Buffy Malonet? Es mi pregunta en todo este asunto. Sí, supongo. That's actually... A ver, yo creo que crear un segundo yo estoy preguntando para jugar, yo creo que es en sustitución. Rules of Written, creo que lo que está diciendo es que puedes llevar dos. ¿En serio? Creo que puedes llevar dos a la vez porque tiene una cosa para retirar otro. Sí. La intención habitual es que después de una misión crees un segundo cazador, lo reclutes y vayas a esto, pero la Malonet está justo ahí. Es que es la intención es coger al Malonet y convertirlo en el cameo de la Malonet. Vale. Escucha, ¿la Malonet va a ser una elegida o va a ser una... Elegida. O sea, lo eliges tú, ¿no? Sí. O sea, pone Hunter, cosa que es como, o sea, Chosen One. Quiero literalmente una versión de... Metro 30 de la señora de Buffy entrando con una navaja. Sí, no, aquí es verdad, dice crea un segundo cazador para jugar además de este. Es que en inglés es create a second hunter to play as well as this one. Es que es tal cual. Vale, pues venga, dale, hazte el personaje. Voy a editar el viejo profesor. Yo estoy en ello, venga. Id a pasarlo bien, yo voy a jugar mientras. ¿Qué estáis haciendo los demás? Sigue quemando, Pelayo, sigue quemando. Yo quería ayudar a Sully con mi movimiento limitado y mi forma de ayudar a Sully es quitar el cuchillo y empezar a buscar la palabra dentro del señor. Vale. Pues Malón se arrastra como puede, ¿vale? Y es verdad que a la altura que está y teniendo Sully agarrado a Pelayo, pues puedes tirar del cuchillo y te caen borbotones de sangre encima, pero te da un poco igual y metes la mano en el estómago de Pelayo. Antuno, claro que sí, Antuno, por supuesto que sí, haces eso. ¿No quema? Yo creo... Arde, pero yo creo que a Malón se la sopla a estas alturas de la vida. Sí, pero yo creo... ¿Sí? Que puedo utilizar un movimiento que tengo aquí, ¿sí?, que pone que es ciencia extraña. ¿Vale? Para palpando... ¿De qué? ¿Cirugía extraña? Ciencia extraña. Ciencia extraña. A ver, ciencia extraña es la traducción literal de Weird Science. Sí. ¿Vale? Y todos sabemos lo que significa Weird Science. Vamos a leer lo que significa este movimiento. Vamos a ver, me cago en... When you create or adapt a device to analyze... Es Weird Science, literalmente. He visto... No es para esto. Puedes inventar movidas raras, Fringe. En media hora he visto a Leticia entre 12 y 15 caras raras. Me estáis jodiendo la vida. No me estáis jodiendo nada. Estáis haciendo lo que os apetece hacer y a mí me parece maravilloso. Yo no sé cómo lo hace. ¿Vale? Ahora. Diseñadores, ¿por qué no pusieron un movimiento para cuando quieres buscar un objeto dentro del cuerpo de otra persona con la mano, palpando entre los órganos? Vamos a decir que metes la mano, ¿vale? Metes la mano y empiezas a palpar. En plan teleñeco, sí. No sé. Podría ser, quiero decir, por las circunstancias, podría ser una tirada de weird, de extraño,
Porque más extraño que esto, no... Teniendo en cuenta que no te ha hecho daño de antes por el pedazo de pifia y tal, yo creo que en este turno, con quitarle el cuchillo y meterle la mano, has hecho suficiente. Vale, pues me quedo así. Te quedas con la mano metida dentro del señor. Vale. Blake. Te quedas con la mano dentro del señor. Te digo a Suri, creo que está un poco así para la derecha. ¡Que sea rápido! Blake va a sacar su pistolón que lleva agarrado en la pierna y va a apuntar a la cabeza de Pelayo y va a disparar a la cabeza de Pelayo. Vale, cuando haces eso... Deja de hacerle daño a mi compañero. No le estoy haciendo nada. Disparo. No, pero sin preguntar. Ya. Vale, le disparas a la cabeza a Pelayo. Sí. ¿Qué te iba a decir? La cabeza de no, Sully está detrás. No vamos a hacer un círculo de golpe. En mi cabeza, en mi imagen, está bien, no está. O sea, lo está inmovilizando como por el tronco. Vale. A ver. Bueno, le vas a poner la cabeza. La cabeza tiene un montón de dimensiones. O sea, tiene la cabeza suele ser. No es cabeza en general, suele ser en 3D. Sí. Vamos a decir que le pegas un tiro a la cabeza y Pelayo Antuno cae al suelo. Muerto. ¿Vale? Sigue quemando. Sí, pero le puedes soltar si quieres. Está muerto, está literalmente muerto. Le habéis reventado la cabeza. Mientras se acerca Olivio. Olivio, ¿qué querías hacer tú? Uy, Olivio está. Me he quedado tieso. Se ha quedado tiesísimo. Te ha quedado ahí. ¿No se me oye? Pensando. Sí, sí se te oye. Sí, sí se te oye. Pensando. Se te ve así. Sí. No, yo es acercarme y buscar algún... quiero buscar en el granero si hay algún recipiente, algún cubo, algún... Hay un par de lecheras de esas para meter la leche. Tiro si tienen algo dentro, si tienen leche o lo que sea, y se lo acerco a Sarabrina para que meta la palabra. Vale. Mientras hacéis eso, comenzáis a oír los gritos fuera. Los sesos saben fatal, Blake. Vale, peor sería que te estuvieras achicharrando. Hola, hola, qué follón. Y lo ayudo a limpiárselos. Dios mío, lo de la cámara de Fran es tremendo. O sea, le sigue hasta por las escaleras. Estoy, perdón. ¿Sara, eso qué es, Sara? ¿Es la palabra? Métela aquí. Échala aquí. Échala en. No, es mía. Sarabrina. Hay que acordar. La palabra se te mete en el cuerpo, Sara. ¿Qué? No, no, no. ¿Estás haciendo así? No. Te han dicho que lo metías en un recipiente. ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces? La palabra se te mete. Es que está claro, vamos. Estoy tentada, sí, sí. La verdad es que sí. Después de pasar 2 años en el infierno, Sara está un poco. Y sí, o sea, en el momento en el que. Hago el gesto así como de tal. Pues nada. ¿Y qué siento? ¿Qué has hecho? No lo sé. Cuando veo eso, voy a decir... Os encargáis vosotros, yo voy a encargarme de los de fuera, ¿vale? No quiero lidiar con esto ahora mismo. Métete los dedos en la... vomita o algo. Sarabrina, haz algo. Voy a intentar. Blake va con Sully fuera, ¿eh? Blake va fuera. Sara, lo que sientes es la calma más profunda que has sentido jamás. Todo está bien en el universo. Qué guay. Y crees que puedes hacer que los demás sientan lo mismo. ¿Me domina lo suficiente como para que Sara elija si quiere hacer sentir lo mismo a los demás o no? No. Puedes decidir. Puedo decidir, entonces. Sí. Sé lo que está pasando y se lo cuento a mis compañeros. ¿Vale? Estoy de puta madre, colega. ¿Por qué has hecho eso? Igual no. No os recomiendo esto. Escuchadme. No. Yo... No quiero escucharte nada, no quiero escucharte nada. No, 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 no. Sara, sé que estás muy tranquila ahora mismo, como si hubieras consumido Olivia, lo de siempre.
Tú sientes que la sensación que emanaba antes de Pelayo, tú tienes algo con las palabras, ¿vale? Tienes como un pequeño sentido arácnido hacia las palabras por la primera experiencia que tuviste con ellas, ¿vale? Y entonces tú has notado cuando Pelayo estaba usando sus poderes que había algo en él, y ahora eso lo notas en Sara. Lo sigues notando en Pelayo, pero en Sara también. Que yo no quiero haceros nada ni convenceros de nada. Llevadme a las oficinas y que me saquen esto de dentro. Vale, tengo... Vale, a ser posible que no me mate. Antes de nada, ¿puedo tirar el movimiento de tener preparado algo muy inusual o raro con el profesor para... A partir de ahora tengo que aclarar con quién uso movimientos. Esto es terrible para mí también. Pero bueno, para ver si tengo a mano una caja episcopal donde guardar la palabra de Pelayo. En plan, una caja donde podría caber una palabra. Sí, claro, ¿por qué no? La puedes sacar mientras Malón está rebuscando en el estómago de... ¿Por qué somos conscientes de que hay dos palabras? Solo lo es Sara. Yo estoy sacando una caja. Ahora mismo una palabra. Lo es Sara y lo es... Yo. Olivio. Y lo es Olivio. Yo estoy sacando una caja. Quiero decir que yo no sé nada. Yo lo que estoy haciendo es, por fin he conseguido sacar la mano por el hueco de la cabeza del señor. ¿Qué haciendo? Vale, estamos muy mal. Vale, no, sé dónde tengo una caja. En la furgoneta he dejado una caja episcopal para proteger para capturar una palabra. Pensaba que la íbamos a necesitar mañana, pero la tenemos esta noche, así que está lejos. Por si alguien no se da cuenta, Malón está en shock porque le duele muchísimo el brazo. No, estoy eligiendo ignorar a Malón, el dolor de Malón en estos momentos. Vale, pues entonces, Malón carga con el señor. Yo ahora mismo soy Chris Pratt con Velociraptors. Y uno de los Velociraptors tiene una cabeza y los otros dos están en plan raro. A ver. En plan de... Vale. Lo de Sarabrina podemos gestionarlo ahora enseguida. Malón, por favor, deja de hacer el tonto. Deja ese cuerpo en el suelo. Tenemos que buscar la otra palabra. Por favor. La otra palabra. ¿La tiene Sarabrina? Ahí estoy notando dos palabras. ¿Estás notando...? Bueno. No voy a preguntar... Ah, jefe, has estado entrenando estos años para detectar palabras. Era todo entrenamiento desde el principio. Lo de tener trabajos de mierda era una tapadera. Era parte de un entrenamiento, rollo estar debajo de una catarata para sincronizarte con el mundo. Fregar el suelo era para esto. Olivio P. Eres probablemente la mente más privilegiada que jamás ha pisado país. Cuando el corazón de Pelayo deja de latir definitivamente y sus conexiones neuronales dejan de funcionar, notas algo viscoso que te recorre el brazo, Malón. Sí, ya saco el brazo, ya. Llevas una palabra pegada. Métela aquí en el saco, métela aquí, trae, corre, trae, no te la acerques. ¿Dónde? En el bote este de leche, o yo que sé cómo se llama. No, el bote está en la furgoneta. Pero que hasta que vayas, vamos a guardarla en un sitio. Métela aquí. Mete la mano y la arrastro ahí. ¿Y si metemos las dos en Sarabrina? Más seguro que en Sarabrina. Si ya hay una en Sarabrina, podemos darle otra Sarabrina. No me lo pongáis más difícil, por favor. Es bastante más fácil si están las dos en el mismo contenedor. ¡No! Bueno, pues no, es una locura. Tenerla en... ¿Eso es una caja de zapatos Reebok? Es una lechera, Es una lechera. Una lechera, peor. Es mucho peor. Bueno, de acuerdo, mételo en la lechera. Ahí va, esta no sé si le he quitado la leche, me cago en... Bueno, da igual. Eso es conservante. Guardáis la palabra en la lechera, Sul y... Blake. Mientras vamos a ver cómo está el percal, le digo... Igual te has pasado un poco esta vez. Ese tío había que deshacerse de él. Coño, Morgan, pero en el estómago, en el pecho. En el... A ver cómo le explicamos esto ahora a los sectarios. Pero lo ha matado una gorgona.
¿Cómo está la cosa afuera? La gorgona está destruyendo órgano G y está matando a todas las personas que se están encontrando. Esto es el legado de Sara Brina, nuestra querida bruja. ¿Cuántas víctimas mortales estimo en los 3 minutos que el bicho lleva? 30. 30 y todavía tengo que llegar corriendo hasta donde está la gorgona. La gorgona está avanzando y creando el caos y la confusión. Pregunta, ¿los está matando a propósito o está huyendo y lo que se lleva por delante? Ah, está, entiendo. Voy a rascarme así la cabeza y decirle a Blake... Creo que la vieja Ezos ha vuelto. Sí. Cuando dices eso, oyes a lo lejos un helicóptero. Sara Brina. Espera un momento que no he terminado. Sí. Olivia. Oyes a lo lejos un helicóptero. Y ¿sabes cuál es el protocolo de contención de la agencia para este tipo de situaciones? Sabes que tenéis entre 2 y 3 minutos para abandonar este lugar. Se viene el napalm. Deberíamos avisar al resto. Una única cosa. Mientras están haciendo esto, me gustaría utilizar un movimiento de... Es que es de esta escena. Por añadir. Groki, la malonetina. Se llama así porque he descubierto que Buffy significa, entre otras cosas, amarillo. En inglés es un amarillo así tal. Y Grok en catalán es... así que... A partir de ahí, Groki, la malonetina, entre otras cosas, tiene un movimiento que es la gran entrada, que puedo aparecer en un momento concreto para hacer un discurso a un monstruo o criatura o a una persona, tienen que escucharla, vale, hasta que termine el discurso. No hemos definido que ya te dejaba cogerte este personaje, no, y usarlo, vale, ya. De acuerdo, vale, se queda por ahí. Guardaremos el movimiento, ver, para más adelante. No sé qué os parece. Estoy ok. No sé si consideráis que sería legítimo dejar que Groki entre en escena ya. Lo que yo haría es dejarle a Mario hacer lo que sea y luego hacer que la Gorgona amarase a la Malonet. Después del... Sería justo. Entendería el advancement así también. No puedes hacer esto. Toda esta gente merece una oportunidad porque los humanos somos no sé qué, no sé cuánto. Y la Gorgona... Perdona, pero a la Malonet me la respetas, ¿eh? Vale. Además lleva ya rato circulando. Yo... Ok, estoy aquí con dejarlo para más adelante. Hablaremos de Groki en otro momento. Vamos a entrar otra vez en el granero, sí. Yo tengo una duda. Olivio, ¿qué duda? Nos hemos dado cuenta si Sara Brina, cuando Sara Brina estaba hablando con la Gorgona, ¿sabemos que ha hablado con ella? En verdad, ¿no? No. Voy a volver a entrar. Gente, viene ola de calor. Tenemos. ¿Ah? ¿Ola de calor? ¿Por qué? 150 segundos para estar lo más lejos de este granero que se pueda. ¿Ola de calor es bueno o mala? Muy pero mala. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Os acordáis del infierno? Tenemos que irnos. Va a hacer más calor. Vale. ¿Os habéis fijado que la lechera está llena de leche, pero no hay ninguna vaca en todo el pueblo? Voy a coger la lechera y echar a correr hacia la otra puerta. ¿Hay otra puerta en el granero en el otro extremo? Sí, hay una puerta. Groki aparece en ese momento. Blake va a coger a Sara Brina y empieza entera. A correr a vuestro lado diciendo: ha sido muy guay esto. ¿Podría, señor Malón, podría, no sé, participar más en el equipo? Me ha gustado un montón. Tengo esto, y saca una espada, ¿vale? Me lo dio mi madre. Es una herencia familiar. ¿Podría usarlo? Una única corrección, no es eso, es porque esto es una petición de Toñi que me ha hecho muy importante. ¿Vale? ¿Es un incensario? Es un incensario. Es monaguilla. Tengo esto, que es una herencia familiar. ¿Puedo? Es un botafumeiro pequeñito. A tope, te dejo con el experto. Venga, pues saca su botafumeiro pequeñito y empieza a guardar a vuestro lado. Como un dulce. Tengo una pregunta. Y a partir de ahora la llevas tú, Mario. Haz lo que tú quieras. Sara va caminando en plan de chill, en plan va tranquilamente y va más lento. Vale, la estás llevando Blake y ya está. Vale. Blake se la ha puesto a los hombros. Ok. ¿Todo eso es de la Gorgona, lo que estoy oyendo detrás? Corre. Si hablas, no corres. Vamos, jefe. Ojalá vamos. Pudiésemos hablar con ella. ¿Cuál es la prioridad? Si hablas, ¿qué tenemos que respirando bien. Respira bien y corre. Voy a agarrar a Malón y a la niña y voy a salir volando con las alas estas que tengo. Solo por acelerar porque está herido. A la furgoneta. Puto vacilón. Hacer así, como...
Y tirar para allá en plan. Vale, Alon, esto es un momento. Y montamos a, y vamos a por los demás. Claro, claro. La estrategia es esa. Yo no sé arrancar esto, no es automático. ¿Sabéis quién está en la furgoneta? Antonio Maravilla. Antonio Maravilla. Hola, buenas. ¿Qué tal usted aquí, señor que no conozco? Subís a la furgoneta, arrancáis, quemáis rueda y cuando habéis avanzado unos cuantos metros notáis la explosión que hay atrás y básicamente el pueblo de Museda acaba de quedar... van a poder hacer un pantano. Eso es lo que quiero decir. Espera un momento. ¿Han matado a la gorgona? ¡Eso! ¡La gorgona no es la prioridad! Han matado todo lo que había, sí. ¡No! Pues Sara se echa a llorar cuando ve... Muy calmadamente, muy reposadamente, pero se echa a llorar por la Sara se echa a llorar. ¿Sabes que también se han cargado a un montón de gente que no tenía nada que ver, que eran vecinos del pueblo? El pueblo ahora se llamará Crates del Vals o algo así. Que me ha mandado un mensaje de mi madre, que si venía a Musera, que le visitara a mi tía abuela. ¿Estaba tu tía abuela ahí? Pues lo más ahora ya no. ¿Sabéis lo más lamentable de todo? Pues he dicho estaba. Esperas, ¿hay algo peor? Igual las casas del pueblo aguantan de pie, pero el ayuntamiento no. Y es lo contrario que quieres que pase un poco. Es lo contrario. Es más, ¿estás diciendo que el ayuntamiento es más importante que el resto de casas? Estoy diciendo que cuando pasan estas cosas, el pueblo luego se reúne alrededor del ayuntamiento y es como... Hemos perdido todo, pero mirad, la esperanza sigue en pie. Aquí va a ser al contrario. Pueden adorar el cráter, supongo. Más vale, porque lo adorar el cráter. Olivio no está diciendo nada, pero está llorando también. Yo voy a guardar, mientras tanto le voy a quitar a Olivio su palabra, la voy a meter, voy a vaciar la lechera en una caja real de contención real. ¿Vale? En plan, vale, ahora que la tenemos aquí, cierro todo esto. Okay. Vale, esta está contenida. Voy a probar la leche. Ah, esta es almendra. Es que en serio, no había ninguna vaca. No había vacas. ¿Hay más palabras? Había dos palabras, Sullivan. Dos palabras había ahí hoy. Hemos perdido solo, hemos conseguido una sola. No, tenemos dos. Y una está en Sarabrina. ¿Ves esa cara? No son los porros, es lo otro. Al menos es la palabra de estar chill y no la palabra de matarnos a todos. Pero estoy bien y no prometo que no os voy a hacer nada. Lo único, si podéis conseguir que me saquen esto sin matarme, sería fantástico. ¿Podemos? Malón, ¿tienes el brazo bien como para... ¿Otra vez? ¿Por dónde? Tú estás tranquila, tú estás relajada. Es verdad. ¿Y la burocracia qué? Claro. Nadie se acuerda de la burocracia. ¿Y si hace un hechizo para vomitar la palabra? Vamos a volver al cuartel general y decidir allí. Igual que alguien que sepa un poquito más pueda... Porque a Pelayo le hemos sacado una palabra de una forma un poco... hemos obtenido pocas respuestas de Pelayo, es lo que quiero decir de todo este asunto. Estamos intentando averiguar cómo ha obtenido palabras, dónde puede estar la señora que se las ha dado y qué podría estar haciendo, y en vez de eso lo que hemos hecho es asesinar a esa señora. ¿Y por qué ha decidido liberar a la gorgona sabiendo que mataría a todo el mundo? Qué bien funcionaba todo. Le interesaba más utilizarla contra nosotros. Está todo muy bien organizado. Supongo que perdió el control en ese momento. Pues la única explicación para que la gorgona haya salido por la puñetera puerta de allí de entromba de repente libre. Sentido. Seguramente. Algo se nos escapa. Había filas y la gente esperaba. Me cago en la puta, Olivio, por favor. Lo ha hecho usted muy bien. Vale, jefe. Ha sido impresionante. Era todo maravilloso. Y así todos los días. ¡Vaya fiesta! ¿Os acordáis del señor que nos atendió en el bar el primer día? Para que nos apuntó todos los comandos. Hacían... informes de lo que habían recogido cada día. Es verdad, la verdad es que vivían muy tranquilos. Una anciana llamada para acá me dio tres caramelos. Tengo que decir que personas hay un montón, pero gorgonas no tantas. Igual el motivo por el que no hay tantas gorgonas a día de hoy es porque se dedican a masacrar a un montón de gente. No,
entonces habría más. No, es que no hay muchas. Lo que estás diciendo es que hemos matado a un montón de gente y una especie en peligro de extinción. Y los expedientes los metían en carpetitas, que los he visto. Y los guardaban todos muy bien ordenados, por orden alfabético. Olivio, estoy a dos quejas más de saltarme todos los salmos y pegarte directamente una hostia. No. Por amor de Dios, ha muerto gente. Céntrate en lo importante. El tipo de golpe, no el tipo de oblea. Vale, ahora tengo una pregunta para todo el mundo aquí. Incluso los ponían en colores. Silencio, por favor. Si la agencia... Seguimos fiándonos, no fiándonos de la agencia, entiendo. No ha cambiado la premisa de... Igual la agencia es malvada porque la tía de Olivio opina que es malvada y tenemos un pequeño cisma con eso en el grupo. ¿Vamos a entregar todas las palabras a la agencia o nos reservamos el derecho de no entregar la que está en la caja ahora? Mi tía abuela tenía un dicho. Y es, no te fíes de la gente que bombardea tu pueblo. Ese no era nuestro pueblo. Ese era el pueblo en el que hemos sembrado el caos. Ese era el pueblo en el que había una bestia que podría haber acabado. Era el pueblo de mi tía abuela. Era un pueblo en el que había suelto una cría, suelta una criatura que podría haber acabado con toda la población de país. Y eso no es un dicho. Es un literal SMS que tienes ahí, Malón. O sea, es literalmente lo ha dicho mientras caía el fuego sobre el pueblo. En el móvil. O sea, lo pone ahí, mamá. No te fíes de la gente que ha destruido mi pueblo. O sea, no es un dicho. Lo pone ahí. También os digo que yo creo que lo ha dictado utilizar explosivos para acabar con un pueblo entero es una forma muy rápida y muy fácil de contener un monstruo que es claramente menos poderoso que las palabras. Estoy absolutamente segura de que se podía haber contenido esa gorgona y haberla enviado del sitio al sitio del que ha venido sin tener que bombardear. Tenemos antecedentes con bombardear o tirar granadas en un edificio. Quiero decir, váyase a la mierda, señor P. Sinceramente, váyase a la mierda ahora mismo. ¿Alguien tiene una sola razón para desconfiar de la agencia que no sea la palabra de una señora a la que conocimos anteayer? Sí, me lo diga ahora. ¿Qué es mi tía? Yo sí tengo una, Sullivan. Ahí tengo una pequeña, pero es una. Todo este asunto. La agencia antes ya ha estado en una posición en la que teníamos a gente infiltrada que tenía intereses en las palabras. La posibilidad de que haya gente interesada en las palabras, no para el bien en la agencia, no es cero. Ya tenemos pruebas de que ya ha pasado antes. Es razonable ser precavidos, solo digo. Sí. Las palabras irán a algún sitio. Las palabras no se pueden destruir, que sepamos. Acabarán yendo a algún sitio y estando en poder de alguien. Si a alguien se le ocurre cualquier entidad que sea mejor que la agencia, es el momento de sugerirlo. Dios. El padre de Debo admitir que esa es buena. Quiero decir, cartas sobre la mesa, soy técnicamente un demonio. ¿Vale? Y aún así, ahí el profesor, yo diría que lo ha clavado. Pero Dios existe. ¿Vale? El problema aquí es que habría que dejarlo en manos del Vaticano de base y el problema al final es que en manos humanas siempre es un peligro. Pero es que las manos humanas van a ser humanas. Lo que yo digo es que ahora mismo mi lista no empieza por la tía de Olivio. Tanto la agencia como el Vaticano están por encima. Podemos desempatar, si queréis. Pero ¿por qué le vamos a dar esto a esa señora? Es una señora. No, yo no estoy en ningún momento pensando en... Con todo el respeto, Olivio. Es una buena señora. Estaba en el infierno por algo, pero... Estaba ahí jugando al ajedrez con Hitler. Al final, si llevas ahí 5 años, te aburres. Tienes que acabar jugando. Mi pregunta es, ¿vamos a ir a la agencia directamente ahora mismo con dos palabras o vamos a ir a otro sitio y decidir qué hacer? Esa es mi duda. ¿Estamos yendo directos a entregar las palabras? Si mi opinión cuenta para algo que no lo sé. Ahora mismo no. No puedes dar consentimiento si tienes una palabra dentro. Ahora mismo... Esto es así. Depende de lo que digas, igual no nos lo tomamos muy en serio, pero adelante. Si mi opinión cuenta para algo, yo le echaría una pensadita. Porque, insisto, a mí se me ocurren por lo menos
12 o 15 formas más pacíficas de contener a una gorgona, que no es arrasar con un pueblo entero y toda la gente que está dentro. La poca que aún quedaba viva, vale, pero... Sara. Dime. Había un pueblo 2 kilómetros y luego otro 3 kilómetros más. Sí. La gorgona no podía seguir viva. No sabemos por qué la ha liberado Pelayo, no sabemos qué ha ocurrido, pero había que hacer algo. Y la agencia ha hecho lo que ha podido. Hombre, pero me podía haber dejado. La agencia primero envió a 6 operativos para intentar desactivar la situación sin llegar a esto. Y una vez vio que no era posible, usó el plan desgraciadamente más letal. Pero eso no les convierte... Pero no, perdona, pero no nos han dado tiempo en absoluto a intentar encargar... Es verdad, una vez la gorgona ha empezado a exterminar gente, es verdad que la paciencia se les ha agotado rápido. Y han dicho, luego, para que no había estén, otro pueblo, no termine el pueblo, para que no termine a la tía abuela de Malomo, a Ensaladilla Rosa Malomo... Vamos a exterminarlos nosotros. Vamos a exterminarlos nosotros. ¿Era rusa? No, no, es un nombre. Ah, solo es un nombre, vale, perdón, perdón. Rusa, no. Era, claro, no, lo siento, yo. Toda la vida. Ah. Ay, la pobre Ensi. Entonces, eso, para lo que dice Malón, para evitar que la gorgona mate a todo el pueblo, vamos nosotros a matarlo primero. No. No, para había que matar a la gorgona. Eso suena a cosa que hace, que hace un país que si lo digo me banean de Twitch. Es que, perdona, Sully, estamos hablando contigo. O sea, ¿tú estás de acuerdo en ir por ahí matando todo lo que no entiendes? No, pero es que eso es lo que estaba haciendo la gorgona, Sara. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo en que había que detener a la gorgona? Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que no estábamos en posición de hacerlo nosotros? En eso no estoy de acuerdo. Técnicamente... Sarabrina ha estado inspirada con sus hechizos hoy bastante. No, ha estado muy inspirada. No estoy de acuerdo en absoluto. Hemos conseguido reducir... Estás tranquila, relajada, chill. Hemos conseguido reducir... Funciona cada vez. Gracias. Y sacar de un señor... Una palabra de verdad, por favor. Dos palabras. No una palabra, dos. A lo mejor pero algo es, sí no. que tenemos... Y técnicamente yo podría haber mandado a otro lugar de existencia a la gorgona. Peligroso. Podría haber sido Dinsila. Con una de las palabras estaba controlando a la gorgona. ¿Cuál es la que tenemos... ¿Cuál es la que tiene Sara y cuál es la que tenemos aquí? Igual podríamos haberle controlado nosotros. Probablemente con... Voy a agitar la que está aquí. En sí que es verdad que hay que tomar decisiones rápidas. Pero es peligroso, ¿no? Pero eso es más peligroso. Yo os puedo decir que yo estoy decidiendo no utilizar la palabra con el resto de personas. Pelayo está muy bien con... A ver, yo no hubiera pegado un tiro en la cara a Pelayo. Porque a lo mejor era un activo interesante para tener vivo. Para interrogarle, para estudiarle, para lo que fuese. También entiendo que la decisión de Blake, porque era un tío peligroso y no estoy diciendo que Pelayo fuese un santo. Lo que digo es que la decisión de si yo estuviera en un despacho a 90 kilómetros de aquí, tuviera que decidir qué hacer con una gorgona que está masacrando 20 personas por minuto en un pueblo de la sierra, probablemente hubiera actuado igual que de lo que ha actuado la agencia. Y que eso no les convierte, no les incapacita para custodiar estos objetos de poder. Dicho eso, soy leal a vosotros. Es que acabas de decir algo que me ha asustado un poco. ¿Qué? Acabas de decir que hubiera estado bien conservar a Pelayo para que lo estudiase. A ver, tiene información, tiene... Ese señor era un poco como el sombrero de un mago que empiezas a sacar de dentro, literalmente. He visto salir cosas ahí que no quería haber visto salir, la verdad, voy a ser sincero. Entonces, Sara, ¿te parece que tendríamos que haber
dejado de interesarnos en humanos que tienen dentro palabras y matarlo como hemos hecho, y conservar gorgonas que sabemos que están masacrando gente. Mientras discutís esto, aparca aquí en la carretera, que estoy viendo ahí un teléfono de estos de para llamar por teléfono en la carretera. Malón, voy a salir un momento. La cabina telefónica de la carretera. Sí, que son los 90. Para. Voy a bajar. Mientras tanto, voy a llamar al jefe. Yo voy a bajar y voy a encenderme un cigarro. Blake es la única que lo sabe, pero llevo casi un año sin fumar. Yo llevaríamos teléfonos móviles. Yo podría o tendría forma de llamar a mi tía. Le dejo mi Nokia. Hostia, eso aguanta una explosión y dos o tres. Totalmente, sí. En una explosión nuclear, las cucarachas y los Nokias. Le voy a ofrecer un cigarro a la Malonet. Que viene a hacer el brooding conmigo. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Ducados? Con la palabra en la boca. ¿No estás interesado en seguir hablando de esto? Sí, pero no necesitaba aire. ¿Quieres venir? No estoy enfadado. No, sí, yo lo que quiero decir es que me preocupa que no te importe que me abran en canal para estudiarme. Perdón. No voy a dejar que nadie te abra en canal. Quiero sacar eso de ti. Y no digo eso muy a menudo. ¿Sabes que tengo 12 años, no? Te vas a tener que acostumbrar muy rápido a un montón de mierdas. Buah, menos mal que ahora soy huérfana. ¿Maura? Yo lo era de antes. Bueno, yo he preguntado por ahí, me han dicho, no sé, alguien quería adoptarme en el pueblo, no sé, cosas. Ya da igual. No podemos ser perfectos, Sara. No vamos a ser nunca, claro que no vamos a ser ahora. Vale, perfecto, quédate con esa idea. Estás tranquila, estás calmada. Quédate con esa idea en la cabeza, ¿vale? Que nadie podemos ser perfectos, ¿vale? Venga. Me gusta mucho esa idea. Y entonces, ¿qué? Esa es la única herramienta que utilizaremos más adelante. Entonces, eso, ¿me vais a llevar a la agencia que me abran en canal? No, nadie te va a abrir en canal. Hemos tenido palabras dentro antes y nadie ha quedado abierto en canal. Que tú sepas. No hay línea. No tengo línea con Dios. ¿Qué? Eso pasa. He oído, no hay línea. Es lo que he oído, lo que literalmente he marcado varias veces y me ha dicho, no hay línea. ¿Una voz de mujer? Sí, una voz mazo guapa, increíble, ahora. pero no. Están cambiando ahora todo eso. ¿Puede ser por la explosión que se hayan roto las líneas telefónicas? No. O sea, verás, en general te explico. Lo que es llamar a Dios no suele ir por la línea tradicional. A Dios. No. A Dios. Sin comillas. ¿Quita las comillas? ¿A cuál de ellos? Sí. Solo hay uno. Ah, vale. Te explico. Lo que pasa es que todas las otras religiones estaban equivocadas. Ya, vale. Es verdad. Pero no, claro, no tengo cobertura con ellos, con lo cual eso significa que estoy. Saco un manual pequeñito. No es que no tengas cobertura, es que no hay línea. Vale, yo estoy asumiendo, a partir de ahí, yo estoy en plan de, mirando el manual, cuando no hay línea en general tienes libre albedrío. Estamos en una situación desesperada. Esto es terrible. Todo va a ir mal. Yo me voy a apartar un pelito y voy a llamar a mi tía. No hay línea. Voy a mirar el manual. Jefe, ese es mi manual. Bueno, vale. Sullivan, ahí en estos casos suele haber algún tipo de cierre las comunicaciones, evitar que salga información hacia afuera. ¿Es modus operandi de la agencia? ¿Ahora? No, los agentes no solemos quedarnos incomunicados. Blake, ¿tienes conexión con control? ¿Creéis que puedo ser yo? ¿Puedo coger la lechera y apartarme? A ver si es que soy yo. Que ya no está la lechera. Céntrate. Está ahora en mi caja sagrada que va conmigo. Perdón. Malón, con la tangramancia podrías sacar alguna
visión o algo, podrías enterarte por qué no tenemos línea. Voy a ver. No, nos estamos aquí tentando un poco la suerte. No hay línea. Blake. ¿Cómo fue una gran línea con el Tangram? ¿Qué es Blake, esto? Blake se asentó al lado de Malone todo el rato en la furgoneta. Iba llorando todo el rato, callada en silencio, no ha abierto la boca todo el rato. Solo llora en silencio. Y cuando Sully le dice si hay línea o si tiene conexión con control o si tiene algún tipo de... Mira como obedeciendo, pero sin muchas ganas, el reloj y los dispositivos que lleva un poco para ver si tiene algún tipo de conexión o comunicación. Pero no como ella suele ser de dispuesta con estas cosas. Sino lo mira en plan comprobación, chequeando. No funciona nada. No hay nada, Sully. Estamos incomunicados. Malón. Y se queda sentado. Sí, yo quiero coger a Antonio Maravilla y preguntarle al chaval. No, es verdad que no se me lleva. Pero, a ver. Con la puta, tío. A ver, ¿tú qué piensas? De todo. ¿Tú, no, en serio. Tú, si viene alguien y bombardea tu pueblo, por suponer, ¿tú lo considerarías de los buenos o de los malos? Es una grosísima. A ver, ahí quiero decir, es complicado, es una situación compleja, ¿vale? Exactamente. Porque hay muchos matices aquí. Hay muchos matices. Todos haciéndole corrillo ahora mismo al señor en plan. Estas facciones, tío. No se puede intentar hablar de una cosa tan complicada en términos sencillos. Porque entonces. No va a haber más orgías. Bueno, a ver. Bueno, a ver, puedes encontrar orgías en otros sitios. Que tengo dos. No, que te acostumbres. Diría que no. ¿Vas a decir lo de que es separar obra de autor? tengo que decir que en este momento en el que estamos en medio de la carretera, incomunicados, yo no le diría que era una orgía. Yo, sinceramente. ¡Podemos votar! A ver, la niña no, ¿vale? La niña hay que... La niña... ¿Puedo robar, aunque sea? ¿Me dais tapones para los oídos? Creo no te preocupes. Que ven con nosotros. Tengo una vecina que hace mucho ruido y también me traumatiza. El señor Malo tiene paredes muy finas en la furgoneta. No, ¿Tú estás a andar, carretera abajo, y ya lo alcanzaremos. De acuerdo. Vale, no es la primera vez. Vamos a aprovechar la mini orgía para separarnos un poco de la furgoneta. No va a haber mini orgía. Te voy a explicar por qué no va a haber mini orgía. Vale. Termino solo el matiz. A ver si consigo línea apartándome un poco de la furgoneta. A ver si consigue, perdón, es que estáis. Cobertura separándome de la furgoneta. Vale. De la furgoneta específicamente de Sarabrina. Vale, pues te comienzas a caminar unos cuantos metros, alejándote de Sarabrina. Estás en la carretera. No hay mucha iluminación, pero no logras separarte de Sarabrina. De hecho, caminas un rato largo, intentando alejarte más. Y cuando te giras para ver, la furgoneta parece estar a la misma distancia, unos 15-20 metros. Uy. Esto no. Yo lo considero una grave violación de mi espacio personal. Ahora sí que quiero ir a que me quiten esto. ¿Esto no me está cuadrando? A mí no me está gustando nada. Voy a volver. ¿De dónde no me he ido? Eso te iba a decir, pues si estás aquí. Olivia, yo le diría sinceramente que si va a mear se aleje un poco más, hombre, que es que... Se ha quedado más cerca, ¿Sabéis? ¿Habéis visto esas películas en las que salen como dos niñas en un pasillo y parece que te alejas? Sí, hay dos, sí. Que parece que te alejas, pero películas, no te alejas. Digo, niñas. Y que estás siempre como... Estás a la misma distancia, pero el pasillo se hace como más largo.
me acaba de pasar eso. ¿Podría intentar algún otro alejarse un poco? Sully, intenta separarte 20 metros. Voy para allá. Todavía me arde la piel. Todavía tengo la piel en carne viva y el traje quemado, pero estoy caminando por el trigo. Voy a caminar lo que me tienen siendo 100 metros y darme la vuelta. No. Vale. ¿Qué tiempo tiene sentido aquí? Voy a intentar teleportarme a Dinsiland con las alas. Pero ¡wush! Vale. ¿Sabes cuando coges una mosca con un vaso y empieza a darse golpes tontos contra la pared? ¿Sí? ¿Contra las paredes del vaso? No me, sí, pero no me está gustando lo que estoy oyendo. Eso eres tú golpeando como una mosca contra algo. ¿Hay algún cartel por aquí en la carretera? Solo están nuestros faros encendidos y un teléfono que no funciona. Eso es. Guau. Estamos. Hemos conseguido alejarnos del pueblo, por lo menos. El pueblo, miráis a vuestro alrededor y no veis el resplandor de las llamas, o sea que suponéis que sí. ¿Y si nos metemos otra vez en la furgoneta y seguimos conduciendo? No podemos hacer otra cosa. Eso. Vale, sí, porque ahora mismo esto es una situación un poco. Normalmente podemos hacer. Bueno, vale, vámonos. Malón, písale fuerte. Vale. Es normal, mal. Por favor. No, písale fuerte. Vaya. Blake, cuando ve al profesor. Al padre profesor. ¿Cuál mosca dando? Sale un poco de su momento porque se empieza a preocupar porque ya hay gente golpeándose contra la nada. Y va a intentar recordar. Del expediente de cuando le dieron el expediente de ir a este pueblo, Museda, sí. A hacer memoria de las palabras que faltaban y los poderes a lo mejor que podrían estar relacionados, o sea, de las palabras que faltaban, intentar asociar con lo que está ocurriendo. Si hubiera en el expediente. Yo sé qué palabra tengo yo, ¿no? ¿Yo soy consciente o no soy consciente? Tú sabes lo que yo te he dicho. Vale, yo sé que yo estoy tope calmada, tope tranquila y que todo está bien en el universo. Voy a asumir que estamos en un misterio nuevo y voy a intentar investigar. A ver qué es lo que está pasando. ¡Vamos! Investigando un misterio ya, o sea... Sí, estoy tirándome a lo loco. Parece que no te gusta esto no me está cuadrando nada. Esto no me cuadra. Podemos, si queréis, parar. Subir nivel el misterio anterior y seguir con el nuevo misterio. Olé. No me gusta el nuevo misterio, no me gusta. Me lo habéis planteado muy bien, me lo habéis dejado a huevo. De nada, supongo. Nos hemos parado en la carretera al lado de un. De una cabina en plan superliminal y chungo. Exactamente, con una farola que hace. Vivo para servir. De nada. Venga, experiencia de final de sesión. ¿Suma la maloletina también experiencia? No. Vale. Que te jodan. Fer. ¿Hemos acabado el misterio actual? Sí. ¿Hemos salvado a alguien de una muerte o algo peor? Antonio Maravilla. A mí que me jodan. Sí. ¿Vale? Yo no nos daría ese punto, sinceramente. ¿Hemos aprendido alguna cosa nueva e importante sobre el mundo? Tenemos Yo he aprendido que si le metes a alguien la mano dentro por lo que viene siendo el estómago y no tiene cabeza, puedes sacarla para arriba. ¿Vale? ¿El napalm es capaz de acabar con una gorgona? ¿Vale? Supongo. ¿Puedo realidad, tragarme nuevo, una nuevo, palabra? Yo diría que no, pero... Ok. Yo diría que... Yo diría que hay un mundo maravilloso más allá de... No, pero hay un importante. Wow. Una persona puede tener más de una palabra dentro. Eso iba a decir yo. Hemos descubierto que hay gente que sabe que puede tener más de una palabra dentro. Que está interesada en tener más de una palabra dentro. O sea, que podría haber gente que quiere buscarlas todas y comérselas todas. Eso es argumento guapísimo de un anime. Lo digo ahí, lo dejo ahí. Vale. ¿Qué más? Blake, creo que quieres decir algo. No.
¿No? Blake no ha aprendido nada, ha desaprendido. ¿Hemos aprendido alguna cosa nueva o importante sobre alguno de los cazadores? Aparte de que Sullivan vuelva a fumar, creo que no, realmente, ¿no? En todo este asunto. Yo he descubierto que tengo sentido arácnido con las palabras. Es verdad, el sentido arácnido de... Este supongo que sería la cosa nueva, pero no sé si lo contaría. No, se lo he dicho por saber. No, pero yo diría que está eso ahí. ¿No habéis aprendido ahí, nada de vosotros? Con todas las charlas que habéis tenido. ¿De nosotros mismos? Bueno, si contamos el misterio entre nosotros. Si contamos el misterio entero, hemos aprendido un montón. Eso sí, claro. De los dos años que han pasado, de Sully y Blake, de lo que ha vivido el profesor y Olivio, ¿no? Yo tenía una tía abuela. ¿Y tú? Malón tiene una tía abuela. Una tía abuela. Tenía. F. Yo ese sí lo daba. Ensaladilla rusa. Vale, entonces. Tenéis 2 puntos de experiencia cada uno. Well, let's go. Vale, ¿me podéis volver a recordar otra vez dónde se ponen? Sí, en donde pone experiencia, arriba a la derecha. Vale. ¿He subido de nivel? Gracias. Let's go. Pues si he subido de nivel, poneros las mejoras suficientes. Pues si tienes más, de 5, puedes elegir tu segundo persona. De cabrón. Yo he cogido ese y la he decidido tirarla por los jajas. No voy a usar mucho a ese personaje porque va a ser una locura para mí y va a ser una locura para Leticia. Pero de vez en cuando poder decir tengo 12 años me parece una aportación increíble a Ethos. Eso es todo a su papel. Tengo 12 años. Tengo 12 años y un puto fumeiro. Fumeiro tremendo. Es que Antonio ha dicho... Me ha venido corriendo por Telegram a decirme... Mario. Monaguilla. Es una monaguilla y tiene un botafumeiro así como... Pues ya está, sí. Ninja Warrior en aprendizaje. Tiene un botafumeiro ancestral que pertenecía a su tatarabuela. Es más que testear una cosa, Leticia. Sí. Estaba roleando que me había salpicado de sangre el disparo que le ha pegado a... Claro, eso además sí, porque correcto, esa arma tiene Messi. Hemos comentado las antes, las pistolas tienen Messi. La sangre es tu debilidad. Vale. Putada. Voy a mirar exactamente qué es lo que no hacía. No me acordaba en ese momento, hubiera fingido un shock anafiláctico o algo así, no sé. Perfecto, no hay problema, déjame ver un momento. Un shock anafiláctico de sangre en mitad de la nada en la que estamos atrapados. Tiene una alergia profundísima a la sangre humana. Sí, lo demás, la cosa es que lo recuerdo, pero es la de... Vale. En esta situación no nos viene bien que te acuerdes. Yeah. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo una idea. ¿Qué idea tienes? Me gusta que me digas tu idea. Como estaba con la boca abierta, cosa que he establecido. A lo mejor no es una reacción cutánea. A lo mejor un coágulo se me ha metido dentro. Y está ahí haciendo algo. Y no lo noto. Son malas noticias para el futuro. Vale. De acuerdo. Pues me lo tomo nota y en un momento que a mí me apetezca, ocurrirá algo. Perfecto. Una sangre herramienta que utilizaremos también. El zoom a las venas de House se repite para aquí. Mi opción era que te pusieras un punto de daño permanente que no se te puede curar. Pero esa me gusta. ¿A quién no le va a gustar una buena bomba de relojería dentro de un personaje? Sí. Claro. Que además me puede. Lo mismo me puede hacer un agujero en los órganos, que quitarme los poderes, que matarme, que cualquier cosa. Vale. Pues. ¿Qué vais a hacer? Yo estoy ahora mismo. ¿Quieres que hagamos algo rollo para ahora mismo para la aventura? ¿O estás diciendo sí? Por la hora que es, entiendo que os subís a la furgoneta y seguís adelante. Intentamos seguir adelante. Sí. Vale. Mientras estáis revisando la subida de nivel y qué os vais a poner y qué avances vais a escoger, subís a la furgoneta y seguís adelante. No sabéis hacia dónde, no sabéis si llegaréis a algún sitio. El paisaje parece cambiar. No estáis continuamente al lado de la cabina de teléfono.
pero cuando pasa un rato os dais cuenta de que no se tardaba tanto en llegar al siguiente pueblo y lleváis mucho rato circulando por una carretera llena de curvas, rodeada de bosque, que no parece terminar nunca. Y aquí lo vamos a dejar de momento. ¡Bien! ¡Terror liminal! ¡Mi cosa favorita! ¡Hostia! Y todo esto con Sarabrina chill. Cristina va a tener que rolear estar chill en mitad del horror liminal. Por favor, igual. No, iba a decir una cosa, pero no puedo porque nos puedo. Tengo 12 años. Yo claro. Quiero que me deis cosas que me hagan estar chill. Para estar chill. Mientras juego. Que compremos hachís para la próxima sesión, es lo que estás diciendo. Claro. No, que me da el éxito. En éxito crítico no aprobamos el uso de drogas, etcétera. Espera, perdón, ya no soy el director. Te da alergia al hachís, Cristina. Sí. Te da alergia a la vida. Le da alergia a todo. Todo. ¿No lo sabía? ¿Te puedes tomar una tila? No lo sabía. No. Una tilita y ya está. También le da alergia. Pues con eso tengo que tener cuidado. Me da mucha alergia a la miel, por ejemplo. Lo que no es miel, lo que se saca de los árboles. Todo no es miel. Jalea real. Nocilla. Todo lo demás en el mundo. No, lo que es sirope. Los siropes y todas estas cosas. Sirope de ágave, sirope de arce, todo eso me da alergia. ¿Has probado estar bien? No. Os esperamos en este mismo Wiki canal la semana que viene. No. Dentro de dos. Pero la otra que van a ser pre-Halloween. Uy, va a ser pre-Halloween además. Oh, Dios santo. Ups, qué coincidencia. La verdad, el 28, el 29 nos disfrazamos, ¿no? ¿O qué? Venga, nos disfrazamos. Oh, Dios. Digo yo que ya estoy. Bueno, sí. Pero no hace falta que sean esos personajes. Los podemos hacer lo que queráis. Ah, vale. Vale, de acuerdo. Vale, hecho. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo. Chao.